Wow. I don't know what happened. Wow. Oh, let me. No. So wait, guys, because I commit a mistake. Wow. Share the screen and mistakes. Mistakes, mistakes, mistakes. 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 What do you think? Number one. No Verbo mistake. ing. No. Would you Scoring. remember? Well, listen. First of all, you have to look here. Three mistakes. Indefinite. La respuesta sería yes, I could. No, but remember, three mistakes. There are five sentences, but how many mistakes do we have? Three. Just three, sorry. Tres Okay. errores. Uno, no, pero solo uno sería hayamos móvil. The first one Consumir is móvil. okay. The first sentence is okay. Would you mind moving your car? ¿Importaría mover tu carro? It's blocking mine. It's okay. There are no mistakes there. Yeah, correcto. No, ahí está bien. It's okay. ¿Por qué? Porque está bien la oración. Would you mind moving your car? Correcta. Exactly. The second one. Exactly. The could has to be at the beginning. Could you feel these four chairs harder? Exactly. Number three. Could you send me this information? What is? Would you mind? Exactly. Would you mind sending this invitation to your assistant? Number four. Is correct. It's right. Yeah. Number five. Would you come? Exactly. You Could you come? come How would earlier you tomorrow? Exactly. Those are the move? mistakes. The first one is could at the beginning. The second one is mine. Would you mind sending? And the third one is could you come? Okay. I was seeing that se estaban dando de, pero está bien. You were think you were you were I mean you were discussing and Teacher, doing it. nosotros teníamos una pregunta Tell me. en la última oración, dice coming earlier, pero el early es debería de quedar así, No, así es como que earlier es el es complemento. el compara no sub, comparative superlative es del comparative, o sea, decir podrías venir más temprano, earlier es un Ah, más adjetivo, temprano. earlier es early, earlier, earliest, entonces es would you come Entonces, earlier. early es temprano y Exacto. earlier es como más temprano. Exacto. Gracias. Y siempre se puede usar el com y después earlier o early. Depende de lo que quiera decir. Si usted le quiere decir, pues, could you come early, puede venir temprano, o could you come earlier, puede venir más temprano. O sea, depende de lo que vaya a decir. Depends, it's up to you, okay? Okay, guys, don't worry the mistake. Let me see attendance list. No, it's not time to attendance list. So sorry, not time to attendance list. Okay, now you have to work on exercise number four and number six. Okay, you are gonna work right now. Please don't work on exercise number five. I will tell you when you can work on exercise number five, but right now you are no. What about me? But I think so that you could work on the three exercises. Okay, sorry. So then you can work on exercise number four, exercise number five, and exercise number six. You are gonna have like something like maybe like 40 or
Yeah, like more than 40, maybe 50 minutes to work. I mean, if you finish, you can go to the exercise before and try to remember the pronunciation, look for words you can read. Even if you don't know how to pronounce, you can go to the internet to know how do you pronounce that sentences, okay, or that words, okay? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. We understood. Thank you, teacher. Yeah, that's it. Okay. Say you, say me. Vacation. More vacation. Okay. It's there. I had a dream, I had an awesome dream. Walking on the park. Questions? No. No teacher. Okay, good. Aquí la voy a compartir. Por favor. Please. Please, Mr. Christian. Please, Mr. Rodriguez. You use Mr. with the last names. Usa los, el Mr. se usa con los last names. Okay. So you say, as you, Miss Fuentes, is my example. I or, like it. Tano. I am Miss Fuentes or Miss Manzano. I don't know. No la puedo compartir desde aquí. Teacher, y no nos la puede enviar porque... Como imagen. Por favor, please. Excellent. Right now, let me. Wait. Okay. Aquí vamos a ver. Cristian, ¿ya lo viste? No, no lo
Ya lo compartí el dicho. ¿En WhatsApp? Ah, ok. Ya, ya. Ahorita. Pero... Se fue, lo sacó, dice. Sí, pero es el internet. What can I do? Ahí viene, va. Ya viene el bus. ¿Ves? Sí, el tráfico. The traffic jam. So right now is here. No, okay. Se quería ir a hacer algo y dice que lo sacó el Inter. Una llamada importante. Importante. Una llamada. Controlín. No, ahorita el internet está fallando. Ah, ya ves. Mire, se parece igual a alguien, Paulina, que no sé qué día me dijo cómo fue, que se había ido la luz y el Inter. La luz fue, dijo ella. Iba, parece conocido. Ya había oído eso, me parece falso, Rick, no lo sé. Ya está muy quemado, ya está muy quemado. Otra, por favor. Por favor, otra. Ana. Se me apagó el teléfono, entonces. Vaya, ve, ah, va, por ahí va. Okay. Vaya, pues ya, vaya. Eliges la... ¿Qué tú vas a compartir? Espérame. Ya me acordé, espérame. No me acordé, ya vi algo. Entonces dejo de Longs, ¿verdad? Ajá, shouldn't talk on the phone while you eat lunch. Longs, ajá. No solo longs, sería mientras almuerza. Longs. Ajá. Porque pones eat lunch, sería comes almuerzo. To eat lunch. Sería solo lunch. No, poner you, chi o el nombre de un solo. You should. Yo digo solo you should, porque a ti como no había enseñado, ¿eh? Vaya. Porque no sé si... Sí, se le podría poner, sí se le podía, una vez parece que nos dijo que se podía poner el, si ya sea he o she, ¿verdad? Antes del YouTube. Pero solo así dejémoslo, no vaya a ser. Vaya, you shouldn't talk on the phone while... Si muevo a alguien, ¿quiere a alguien que lo mueva de la sala? Ya me quieres sacar de nuevo a mí. Mal caete. No sé, yo pregunto, porque hay bastante acá. Es que el problema es que algunos estaban ahí un poco desconectados o ocupados, pero hoy ya están todos. Pero yo le dejé un mensaje, le dije que estaría yo de tiempo. No, y yo sé. Qué feo. Pero no sé. No, yo sé. Pero no sé, no había ingresado. ¿Ah? What? What do you mean reading? By copies of the rebels. Pues sí, no, no sé, alguien nuevo. No, no quiere mover, todos están bien aquí ya. Yes, perfecto. Ah, vaya. El pueblo unido jamás será vencido. That's okay. Excuse me, teacher, estamos ready. Excuse me. Excusez-moi, madame, je ne comprends pas que tu es parlez-vous. No, la A, en la segunda, la B. Would you grow a test more jumbo paper? Aunque para mí en la B está haciendo otra pregunta, va. Ajá. Porque él está haciendo la pregunta
¿Puedes tú ordenar algo de comer? Le responde, ¿está bien pizza? Le está haciendo otra pregunta a él. No le está confirmando si lo haría. ¿Y el teacher qué dice? Ahí está. Como se teacher, fue un integrante de él ahorita. Se nos fue uno. Solo ajá. Tenemos una duda ahí, solo que nos ayude. Tell me. Con la dos. Ajá. Dice, could you order something to eat, please? ¿Podrías ordenar algo de comer, por favor, va? Sí. Nosotros decimos que puede ser, is pizza okay? Es que eso pero, es. Generalmente no se contesta. Ya dije yo que cuando son esas preguntas no se contesta con el yes, I could o no. ¿No? Recuerden que se contesta como no problem or something like that. Teacher, ¿es incorrecto o es? No es, es poco normal eso. Es que no, de hecho que no, it's not normal, I mean, no es normal, pues, o sea, no es que tal vez sea incorrecto, si yo me voy a basar en la regla correcta sea, ah, no, mire, debe de contestarse así, pero es inusual, es poco usual, no, vas a decir, could you order something to eat, please? Yes, I could, no, porque es que son preguntas más retóricas, o sea, no te está diciendo si puedes, o sea, te está diciendo algo así como, recuérdense que estos son como pedidos amables, no te está diciendo si lo puedes hacer, te está diciendo hacelo de una manera amable. Ah, ok, teacher, thanks. You're welcome. Habiendo dicho eso, thanks. Sí, entonces estamos bien ahí. Yes. Estamos bien. Entonces. Teacher. Hi. Mire, en el ejercicio número 5, en realidad, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer. Write a suggestion about the following behaviors. Tiene que sugerir una, tiene que escribir una sugerencia acerca de este de las siguientes conductas. Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. Ella nunca deja de usar el chat cuando está cuando están almorzando. ¿Qué le sugeriría a usted? You should stop chatting. I mean, you should stop chatting, or you shouldn't use your phone when you are having lunch, or you should keep, I don't know, it's a suggestion. It's up to you. Usted tiene que hacerle la sugerencia, pero that's the point. Okay. You got it, Miss Fuentes? Más o menos. So. More or less. Come on, Miss Fuentes. I know that you got it. Todavía ando de vacaciones, teacher. ¿Ah? Todavía ando de vacaciones. I know. No me reconecto todavía a la realidad. Okay, that's okay. Questions? No. Gritar, cambia el verbo. O siempre se pone el shot. Shout. You should not yell to ask for things. So, no debería de gritar. No menos. Estaría bien el verbo. ¿Cómo se dice gritar, Tish? Gritar. Sí, gritar es shout. Shout. I mean, shut up. Shout. Pero déjeme cotejarlo, pero sí que es shout. Number two está my pop dogs. Shout. The car, shout. That's it, shout. Shout. Showdown. Okay. You shouldn't shout. Shout. I shout. Oh, but it also is yell.
what is the difference between this? Yell. The point is that shout is shout is a verb. So, but you can use both. And also scream. What is the difference then? Yeah. Jimena y Susan tienen muchas. Ajá, but it's shout in this case, it's shout. Porque shout es dar gritos, es decir, gritando, es como hablar gritando, mientras que yell es como chillar, es más gritar, pero, o sea, decir, yell es como eso es yell, y shout es como, por favor, that's the difference. Entonces es como más informal yell. No, los dos son, la diferencia es decir, yell. Yell es como emitir sonidos agudos, es como cuando usted se asusta. Ajá. Cuando ve, por ejemplo, lo que, digamos, una cucaracha, por ejemplo. You yell, I mean, you yell. Pero cuando usted le habla fuerte a sus hijos o quizás o a alguien, sea, then you are shouting. Entonces no estaría bien formulada entonces la sugerencia. No sé a cuál se está refiriendo. Estamos haciendo number 5. 2. Ajá, number 5. Sorry. Sí. Sí. Excuse me, could you turn out a bit? Number 2. Exercise 5. My boss does not like to walk to my desk when he needs something. He shouts at me from his desk. Ajá, él me grita, es shouting. Sí, pero entonces es, he shouldn't, por ejemplo, he shouldn't. Él no debería shout. He shouldn't shout. He shouldn't shout me. Él no me debería gritar. Shouldn't shout. O he should walk. Él debería caminar to my desk. I don't know. It depends. It depends of the recommendation. No sería, you shouldn't shout. Entonces, el grupo... So, ahí podemos poner... He should, él debería mostrar respeto. Sería... Venga, he should... Hola. ¿Te estoy escuchando? Espérame, ahorita. Sería he should respect his work area. His work area. Él debería respetar. Is affirmative. You have to write down some suggestions according to the sentences. As by example, Sarah never stopped chatting on the phone when we have lunch. Ella no deja de usar el teléfono cuando estamos comiendo. ¿Qué recomendación le daría usted a ella? ¿Te importaría dejar el teléfono por ahí? Could you or she should? Cualquiera de las dos. Would you mind? Could you? Or cualquiera. Pero siempre con you, con would you mind. You should también. Would you mind? Could you? O you should. Cualquiera de las tres, de hecho.
It's okay. It's okay, teacher. Vaya. Vaya, siempre usando el word, el word you might. Usando esas son las recomendaciones que le daríamos. Pero para hacer las oraciones para que no poder no lo vamos a hacer porque ahí no se puede. Ya no regresó a Leonel. No. No sé, ¿lo dejamos así o le hacemos alguna otra sugerencia de esa? ¿Qué opinan? Teacher, sería sugerencia con respecto a las preguntas que tenemos ahí, ¿verdad? No son preguntas, son oraciones. No, después de las oraciones, de las oraciones. Sí, pero pueden ser sugerencias, would you mind, could you, podrías, te importaría, o deberías, cualquiera de las tres. Would you mind? Podría ser también, te importaría no usar el celular. Y si le ponemos she shouldn't chat. Ajá, he shouldn't chat also. She should not chatting on the lunch. I mean, sí. Es que eso it's up to you. Depende de ustedes. ¿Cuál van a usar? ¿Cómo lo van a decir? Porque recuérdense que el should es una sugerencia. El would you mind y el could you es más una orden amable. Sarah shouldn't chat. Mm-hmm. Good time. No, es buen momento. In his office door. So his team talked to him. Ahí solo le quitamos el no negativo. Y podemos decir talk to him. Pablo shouldn't post a sign. Yo pensé que decía la canción. Yo también lo pensé. Pablo, en la puerta de tu oficina. Uh-huh. Son es canción y sin es letrero. ¿O no? No. ¿Ah? No, yo ni idea. Por eso le estoy preguntando. No, canción es al revés. Es sin, la N va antes que la E. Oh. Música. Pablo, ¿cómo dices? Sería song. Pablo post a sign, no a good time. Pablo coloca el letrero, no es un buen momento. En la puerta de su oficina. ¿Y de ahí dice qué? Para que sus compañeros de equipo no le hablen. Para que su equipo no le hable. Y dice, no es un buen momento. Para que su equipo no le hable. ¿Y qué le vamos a responder ahí? Pablo debería ser más sociable. Ajá, Pablo debería, ahí ya sería como la otra frase de you call.
Pablo debería ser más sociable. Así sería. Ajá, you come some, no, you come more be, social. You call me. Be más, ¿cómo es? No, more. You call be more social. Social, ajá, así sería. Ajá, exacto. No, pero te falta el be. Serva, sí, ser, sí, perdón. Ah, no, si could, bien, de un solo. O sí. Ajá. Google me sacó el sol. Ah, sí, el internet es a veces. Entonces sería for formals. Morning, sí. Hey, what's up? Socks. My best. Teacher. Hi. THM. Esas abreviaciones es informal, ¿verdad? ¿Qué significa? Which one? THM. X. Ah, yes. Okay. ¿Y qué? ¿Ah? ¿Y qué significan? Algo así como thank you. Es como thanks. Thanks. Sí. Solo que en vez de la X tendría que ir la K. Para que quedara bien. No, porque quiere hacer el sonido. Thanks. Thanks. WhatsApp. Como también hay. Es informal, como, ¿verdad? Sí. No sé. Bye. Goodbye. Could you walk? Could you walk to my desk? To my desk right now, Ryus. Could you walk? To my desk. Y se le dice que no, que no tiene ganas, Carlita. Could you walk? Could you walk to my desk? Pablo postea, ahora es un buen momento, digo yo. Espérame, vamos a ver. Dice Pablo, coloca el letrero, no es un buen momento, en la puerta de su oficina para que su equipo no le hable. Es antisocial. English. Así dice. Dice que Pablo ha puesto un letrero que no es un buen tiempo, dice, en la puerta de su oficina. Y dice, y su equipo no quiere hablarle a él. Entonces, ¿qué le podemos poner?
Is you kind? Time. Escribir. See you at. See you on Monday, 1 o'clock. Digo yo. Teacher, pues sí podría ser. I have a question. Tell me. See you is formal or informal? I don't remember. Es que nosotros tenemos como la duda de unos dicen que es informal y otros opinamos que es formal. Yo creo que es formal, no sé. Generalmente es más tomado como informal. Como informal. Sí, generalmente. Pero no hay una regla pura. Entonces sería un 50-50. Este, quiero ver dónde tengo yo lo mío. Es que yo tengo una, ajá. Tengo unas láminas, pero en todo lo que las busco. Se nos hacen las 9, teacher. Lo que pasa es que le tendría que decir a ustedes que dejen de compartir y tengo que irme a... La vamos a tomar como informal. Ah. No, 50-50. ¿Y my best? My best. Yo pienso que... Es informal, ¿no? Porque se refiere a un amigo. My best friend, normalmente. Un email, imagino que un... No vas a escribir. No, en un email sería... Dear friend, querido amigo. C-H-O-U-T. Show. Show. S-H-O-U-T. Show. Teacher. Hi. Supuestamente así le vamos a dejar. Show. No, espérate, me equivoqué. He should not admit. He shouldn't no. Admit. Hey, ahí no lo he abreviado, pero igual pueden abreviarlo si ustedes quieren. Él no debería. Hello, teacher. Hello, what's up? What about Paulina Olimpia? Hi, teacher. Why you are so quiet, guys? Aquí estoy todavía en el oído. Ah, come on. Teacher, ¿va a revisar aquí en los grupos pequeños las sugerencias o cuando estemos todos? En el grande voy a pedir que hagan algunas. Ah, okay. Lo decía porque ya nos faltan. Sí, yo sé que solo como 13 minutos faltan. Ajá. Yo sé. WhatsApp. 12 ya. WhatsApp, Paulina, what do you have to do, Paulina? Vaya, Mrs. García is coming here. Ya, yeah, she says on Zoom. Tengo malas señales. Hello, Evelyn. I know, Evelyn. So sorry. Ya le está robando el Inter. Arpetex. Ay, no, qué barbaridad. Está igual que aquí el caballero y la señorita. Estaban diciendo que el día que faltaron porque él les cortó o porque fue la luz. Sí, es que traba el teléfono. Ya fue, Evelyn. Tiene mala señal. Ahí viene otra vez. De nuevo, el tráfico está malo. Yeah. Ellas podrían dejar el cel mientras estaba. Híjole, ya ven, no acabó el tiempo. Ay, pero mi vacación todavía, tío. No se hagan así. No, pero son...
Ximena and Susan. They wall you mean. They wall you mean. They wall you mean. Okay, I know that maybe some of you couldn't be at your groups, but it's okay. Okay, what are we going to do right now? You are going to choose the sentence in exercise number 5, and you are going to tell me the suggestion that you have. Se decir, va a escoger la oración y va a decir la sugerencia. Por ejemplo, me dice, oh, sentence number 1 or sentence number 2, I mean... del ejercicio 5, ¿verdad? Vamos a revisar los demás. Va, dígame la oración number 1 y me dice la sugerencia, ¿ok? Una sugerencia nada más. Vamos a ir uno por uno. Parrilla Morales. Ahorita quisiera. Casi no veo, pero. Sí, sí, no puede poner, no puede poner las preguntas porque solo anotamos la sugerencia. Ah, va, con gusto. Yes, teacher, please. Pedí deseo de Arabia, dice ahorita. Uy, no. La respuesta, so sorry. The answer. Vacation. Póngalas, teacher, no problem. No, no, not yet, not yet. Wait, wait. Not yet. Yes, 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 teacher, yes, yes. No, not yet. Bye, huh? Okay, Sarah never stops sharing on the phone when we have lunch. Sarah shouldn't use the cell phone in your lunch. Okay, in her lunch. In her lunch. Okay. Uh-huh. Oh, in the lunch, okay. Va, very good. Ronald Ulises, solo dígame el número de la oración, ya no la lea, sino que dígame la sugerencia. Number 4. He should be polite with them. He should be polite. Be polite with be them. Polite. That's okay. Thank you. Brenda? I don't know, teacher. Number 3? Okay. They want money. Tell them when they are working. Okay. Entiendo el punto, solo que recuérdese que en este caso es un siempre cuando son así son como sugerencias, pero esas se hacen estilo preguntas. Would they mind, por ejemplo, les importaría. Aunque también aquí hay algo que voy a aclarar. El you también significa ustedes. Podría ser would you mind. ¿Les importaría a ustedes no tomar tantas fotos? Ya de esa gente que usted va y le toma foto a todos. Le toman foto que a la comida cuando se acaba, cuando la sirven, cuando I don't know. Pero entonces el punto es, would you mind, les importaría a ustedes, would you mind, don't take too many selfies. Usted no se puede sentar a comer porque foto. No se puede parar porque foto. No puede ir para otro lado, foto. I mean, that's why. Entonces es, would you mind, les importaría a ustedes, don't take too many selfies, as by example. Una pregunta antes de que sigamos. No he pasado la segunda lista, ¿verdad? No.
It's important. Va. Otra cosa, recuérdense que hoy tienen que terminar the exercise number 15, okay? Okay. Aide, Lisania, Romero de Guzmán. Brenda, Elizabeth, Cerón, García. Present, teacher. Good. Selena, Janet, Arevalo, Rosales. Cristian, Eduardo, Rodríguez. Present. Denis, Gerardo, Vázquez. Present. Diana, Carolina, Meléndez, de Rosa. Present, teacher. Okay. Diego José Alvarado Moss. Present. Edwin Ernesto Sánchez Gallegos. Present. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet. Here. Isabel Rocío Vázquez. Vázquez, Jorge Antonio Andasol Molina, present. Karen Lizeth Blanco, present. Carla Patricia Morales, present. Luis Américo Rivas, Luis Humberto Parrilla, present. Norma Yamilet Beltrán, present. Paulina Olimpia Peña. Present. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Wendy Beatriz Mengíbar. Present. Yanira Isabel Fuentes. Present. Okay, so... Veamos si en 3 minutos o lo que lleguemos vamos a poder continuar. Ajá. Vaya, tenía. Veamos, Carla, Patricia. Number 5. Sara, could you be more formal when sending me word messenger? Ok, Graciela, ¿no? That's okay. Yanira. Number one, you should stop sharing at lunch. Sharing, okay, good. Paulina. Number 5, Graciela should be formal when sending her email. Okay, thank you. Mr. Andasol. Number 2. Okay. You shouldn't show at me. Okay, thank you. You shouldn't shout out me. No me debe de gritar. Mr. Vázquez García. And number 1. Would you mind stopping chat? We have lunch. Would you mind? Stopping chat? Ah, we excellent. Have lunch. Uh-huh. Excellent. Good. Mrs. García, sorry, Miss García. Miss García. Number 5. Uh-huh. She should be more formal. Okay. Thank you. Cristian Rodríguez. Number 4. Uh-huh. Pablo should talk more with his team. Okay.
Leonel, do you have anything? No. Diego José. Number four. You could be more sociable. You could be more social. Very good. Wendy Beatriz. Number five. She should be more formal. Okay, good. Thank you. Norma, do you have something? Yeah. Number three. Mm-hmm. They shouldn't use cell phones at work. Ah, good. Very good. Selena? Diana? Griselda. Mm-hmm. Hola. Number what? Number one. Mm-hmm. She shouldn't use her cell phone when she has lunch. When she, when she's having lunch. Well, when she, when she's having lunch. Yeah, stop. Okay, guys, that is another journey that we have finished. Alguien que no se haya quedado, que se quiera quedar hoy. Yo sé que es lunes, día pesado, mañana es martes, no te cases ni te embarques. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero bueno. If somebody else, if somebody wants to stay, solo me dice y se queda, no hay problema, puede levantar la mano, yo siempre me voy a quedar. Por lo demás, you can. 1, 2, 3, close your eyes. Close your eyes. Your best students. Se llama el coro. Please. Okay, guys, don't forget to do. Mañana sí, yo tengo que trabajar y me voy a levantar temprano. A las 4 voy a estar escribiendo si no se han terminado las tareas. ¿Quiénes le debemos, teacher? ¿A cuál, teacher? La tarea tiene que ser hasta el ejercicio 15, que tiene que estar completo. Hasta el 15, ok, teacher, gracias. Okay. Después del examen, el intermedio, hasta la 15. Hasta la 15. A number 15. Good evening. Sí. Tenían vacaciones, Jorge. So sorry. I know that you don't have to remember me. No, gracias. Okay. No funny. Mr. Parrilla, tell me, Mr. Parrilla. Hoy sí se va a quedar. Bye. Sí, hoy sí le dan permiso. No, ya se quedó. ¿Qué necesita Mr. Parrilla? Quedarse, sí. Usted había dicho que me iba a quedar hoy lunes, la semana antepasada. Ah, sí, va, porque que el día le estaban sonando las láminas por la lluvia, va. That's okay, Mr. Parrilla. Bye. See you tomorrow, guys. Mentally prepared. Hi, Mr. Parrilla. How can I help you? Tengo una pregunta, de hecho, del tema que estuvimos viendo al principio. Tell me. ¿Por qué cuando nos mandó a ver los tres mistakes, los errores? En la pregunta uno, cuando decía, would you mean moving your car? Bueno, yo recuerdo anteriormente cuando vimos eso, que cuando llevaba mean, el verbo quedaba normal. No. 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 Queda normal cuando es could.
Pero cuando su mind lleva ING, would you mind moving? Would you mind pues, ahí nos habíamos confundido con Paulina porque dijimos de... Pero sí, de hecho, déjeme, quiero ver si hay hola. Déjeme ver. Quiero ver, compartir. Quiero ver. Si no estoy mal, es aquí. Va, aquí está, mira. Aquí ve. To make. Con cool to make. Con call no cambia, con could, perdón, no cambia el verbo. Pero cuando es would you mind, siempre va ing. Ahí nos habíamos confundido con Paulina porque ella me dice, no me dice cuando va, would you mean, el verbo no se cambia, me dijo. Seguro así, me dice, entonces esa duda tenía. ¿Y para qué le crea? I mean, why do you believe her? That happened because you believed the women, okay. No te puedes, voy a preguntar, Diego, porque sí, ahí tenía un poco de duda, ¿verdad? Si era ahí donde cambiaba o quedaba intacto el verbo. Okay, that's why you say, I mean, maybe the teacher has the mistake, but no. You could see here. I mean, you could see here on this board that is when you have mine, is that you have to add ing. Okay. Y cuando es could you, ahí sí. Mm-hmm. El verbo intacto no se le pone ni agregado. Exactly, Mr. Parrilla. Ok. Any other question? Por el momento, no, Tisha. So, about this, you have like 6 minutes more. Pero tiene más o menos 6 minutos más. Okay. Solo algo que me confundo. Tell me. Cuando por ejemplo decimos I don't, bueno, cuando es para hablar para mí es I don't, pero cuando es para tercera persona, por ejemplo, she, it doesn't o it doesn't. En pronunciación es doesn't. She escribe, doesn't, he doesn't. Not, pero se pronuncia doesn't. She doesn't, oh, okay. He doesn't, he doesn't. Para el pronombre personal, I don't, ¿verdad? Exacto. Para todos los pronombres personales, primera y segunda persona, plural y singular, es don't, do not. I don't, you don't, we don't, they don't. Solo para las terceras personas es el doesn't. She, he, and it. She doesn't. She doesn't. He doesn't. It doesn't. Okay. Ahí también, porque sí, yo decía he doesn't, pero es he doesn't. He doesn't. Yeah. That's the right pronunciation. Doesn't. Doesn't. Okay. Vamos para atrás revisando las dudas. Don't worry. Solamente eso es, teacher, por el momento. You have like 4 minutes more. Tiene como 4 minutos más. Any other question that you have, you can do it right now. Okay, con respecto a las tareas del manual, bueno, de hecho, yo cuando la primera clase ya las había hecho todas. Sí, yo sé. ya revisé su perfil y sí, ya las hizo todas. Ah, okay, como usted decía, ya tengo uno ahí, entonces, usted que van adelantados, pero no decía que habíamos terminado, entonces, ya será que... Me metía y veía, no, pero aquí me parecía todo en verdecito, ya resuelto. Entonces, y me dice Mr. Ronald, yo también ya la hice, pero ahí dice, se dice que nadie la ha terminado, me dice, ah, le digo. No, pero ya, there is somebody that, I mean, there is somebody that, I mean,
I would say there is somebody. I know that was you, or were you, sorry. You were. Pero no quise decir el nombre, pero sí, ya sabía que usted ya había visto su perfil. Listo, casi todas. Creo que en todas tiene 100 casi. Ok. Y bueno, cada quien tiene forma de trabajar, ¿verdad? Para la tarea final, usted nos estaría avisando en esta semana. De hecho, que entiendo yo, bueno, si quieren, yo les aviso el viernes, aunque la tarea final tendría que ser presentada a más tardar el lunes. Pero, ¿cómo me explico? Dígame. Normalmente, en los módulos anteriores, que serían los dos anteriores, las tareas del manual era por aparte, entonces el profesor nos dejaba algo extra que él lo calificaba. Ese es un punto interesante. Lo puedo hacer, solo déjeme revisar qué sería en base, por ejemplo, tal vez algún, podría pedirles que compartan algún párrafo. Ajá. O algún audio. Ajá, porque uh-huh. Eso era la pregunta, la inquietud que tenía, porque anteriormente en el módulo 2 fue, más que todo, nos hicieron 5 preguntas referentes, digamos, a las clases, ¿verdad? El tema que más nos había costado, el más fácil, ¿por qué nos había costado? Ah, pero, digamos, pero se las mandaron por escrito para que ustedes las mandaran contestadas. No, en la última clase, cada quien iba diciendo la pregunta y respondiendo, y ella iba anotando ahí, no sé qué es lo que calificaba. Pero okay. Aparte de eso, una presentación de nosotros mismos, entonces dije yo a mi madre, como cada le repito, cada quien tiene forma de trabajar, sí. Y tal vez él no va a dejar algo distinto, ¿qué? Decía, pero no, por eso le preguntaba a ver cómo era la tarea. Déjeme checar qué puedo hacer, no le prometo nada, realmente a veces no me encanta, va, pero tal vez puedo hacer algo más digital, así como he venido haciendo, pero también a veces no lo hago porque quizás yo va. No es que no me guste, pero voy a aclarar algo. No me salgo mucho de los cánones, no porque no pueda, no porque no me guste, sino porque a veces nos dicen, mire, va. Por ejemplo, a veces me han dicho, mire, ¿por qué no hace un karaoke? Me encantaría, pero están los cánones. Ejemplo, que es decir, YouTube puede banear nuestro canal. Y así. Por todo eso, es más, las hojas que uno usa en la actualidad, no está para saberlo, pero uso algunos otros recursos para que lo que se comparte no vaya a ser que después puedan verlo y puedan decir, este es derecho de autor y le caen multa. Bueno, de hecho, ahorita el canal está a un strike de que lo. Entonces, por eso a veces no hago esas otras cosas. Pues no es que no me gustaría, no. Si usted me pregunta, yo puedo inventar un montón de cosas. A veces por eso que no salirme, pero voy a meditarlo y voy a ver qué puedo hacer. No le prometo nada, pero voy a ver si puedo hacer algo, si se me ocurre algo, ¿ok? No, teacher, yo solamente le comentaba en forma porque yo pensé que también perdí, iba a ser así. No, pero gracias, ¿cómo? Porque ajá. Son sugerencias que a mí me sirven. A veces, ajá. Voy a decir, por ejemplo, la compañía a nosotros nos dice, miren, den algo extra, pero a veces el dar algo extra requiere, digamos, uno tiene que buscar cosas como algo que no afecten. Por ejemplo, ahorita los recursos tecnológicos, no, quizás no sé si van a revisar el video, pero yo uso mucho la inteligencia artificial para hacer algunas cosas para que ya no haya problemas. Pero no, por mí les puedo dejar un cómic si quieren, o sea, inventos, voy a ver, déjeme pensarlo y tiene toda la razón, Mr. Parrilla, ahí está. Aún así también le diré, voy a ver con cómo está mi tiempo y vamos a ver qué puedo hacer. A mí, por ejemplo, yo les puedo decir en WhatsApp, mándenme un video, preséntense, díganme qué cosas debo de hacer en la compañía y qué cosas no. Eso podría ser, por ejemplo, algo, ¿no? Vamos a ver si puedo hacerlo. Oye. Está bien entonces, teacher. Hoy sí creo que ya el tiempo va a estar. Time's up. No, don't worry, Mr. Parrilla. Ok, teacher. Good night. Thank you. Ahí nos vemos hasta mañana. Have a nice night. Have sweet dreams. Okay. Thank you. Bye bye. Bye.